La afiliación a la seguridad social en Nicaragua continúa siendo uno de los principales problemas del INS, según el experto Manuel Israel Ruiz. Recordemos que el sector informal, llamado así, porque no goza de los derechos laborales, no goza los derechos de seguridad social, por lo tanto estas personas que trabajan al momento de invalidarse, fallecer o llegar a la vejez, no gozan de ninguno de estos derechos. Realmente solamente hay un poquito menos del 20% de la población económicamente activa, es decir, que de 3.700.000 posiblemente hayan 3 millones de trabajadores que está en el sector informal, es decir, un 80% más el 20% que está cubierto. Esa es una deuda que tenemos todos los nicaragüenses porque debemos de enfocarnos a que esas personas que no tienen nada, mañana gocen de algún derecho y no puede ser que siga siendo un privilegio solamente de un 20% de los trabajadores del sector formal, pero que, como le digo, es una deuda que tiene el Seguro Social y el Estado y la sociedad con esa gran cantidad de personas. Por ejemplo, en el campo no es posible que las personas que producen el maíz, los frijoles, el arroz, no tengan seguridad social. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo para que efectivamente comience a recuperarse el Seguro Social de mayor cantidad de trabajadores y la mayor cantidad de empleadores. En torno a los emprendimientos de subsistencia, refiere que existe poca posibilidad de que sean incluidos a la cobertura del Seguro Social. Si usted se va por las carreteras, usted ve a las personas que están haciendo los pollos fritos allí, esos son el papá, la hija, y esos no se acuerdan del Seguro Social porque realmente la venta de pollo es invertir un poquito, sacar un poquito para la comida, pero no hay mayor margen de utilidad que pueda decir que va a contratar y que va a afiliar al Seguro Social. Es decir, eso es realmente una economía de sobrevivencia para el núcleo familiar que está haciendo pues los pollos fritos. De manera que así el Seguro Social no puede realmente, digamos, mejorar su situación financiera ni ampliar su cobertura, porque es 100% seguro que esos que están en las carreteras vendiendo el pollo, vendiendo la fruta, vendiendo el queso, vendiendo las tortillas, que uno se para comprar el queso y tortilla, esos realmente no se imaginan nada del Seguro Social ni quieren saber nada del Seguro Social. De manera que esta vez sería por otra cuestión más de empleadores más formales que este tipo de empleadores. Marcos Medina, Noticias 12.